Después de casi una hora de espera, la adictiva banda San José de Mesilla se presentó en el escenario del Teatro del Pueblo, donde cerca de 2.000 personas corearon cada una de sus canciones. Y es que el penúltimo día de esta feria no podría faltar un buen baile para los presentes. En entrevista con la banda, manifestaron sentirse agradecidos de cerrar el año trabajando y qué mejor que en un escenario tan enérgico e importante por su gente. Además que para el 2014 traerán nuevas sorpresas para sus seguidores. Así lo dio a conocer Francisco Leta, vocalista de la banda. En él, que hay sorpresas muy importantes para toda la gente que nos sigue, que es un disco obviamente muy profesional como todos los que ha hecho la adictiva banda San José de Mesillas, y que sin duda hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces creo que eso es lo esperado. Ya en el escenario, con juegos artificiales, prendieron al público entre chicos y grandes, donde presentaron su último y más reciente sencillo, Disfruto Engañarte, además de sus canciones ya conocidas como Se Te Está Acabando el Tiempo, Te Amo y 10 Segundos. Además de que no faltaron aquellas que pusieron a bailar y cantar a los celayenses como Muéveme el Pollo, entre otras. De esta manera, durante 2 horas, presentaron su repertorio musical. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos La Adictiva Banda. ¡San José Mesillas! Un saludo con mucho cariño para Vía, el canal de Celaya, Guanajuato. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.